probar audio primero. Déjame activar el sonido del juego. Wait, 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 wait. Wait a minute. There we go. Headset. Now. Much better. No sé, todavía me siento extraña con este survival. Aunque tengo que subirlo. Everyone waiting for me. Oh, I don't like this killer because half weapon, fuck you. I don't know how you found me, but what the hell? I don't like it. Trust me. Fuck again. Let me try this one. Okay.
Are you coming here? Oh my goodness. Don't move, Miko. Let me move it on. What the hell? Goodness, let me help this girl. What's going on with Claire? Oh, who's there? If I mean. Maybe he's going over there. No, he come here. Come on. It's almost complete. Oh, fuck.
please don't come. Hurry, 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 hurry. Go to the corner. It's crazy, just one. Let me go here. Maybe someone tried to fix this one. Or no. Oh, anybody's here? Oh, nobody. It's busy. He's far away. Come on, come on, come on, finally. Is that? For one moment, I think I'm gonna die, but I'm fine. Shoot my freezer. Iron wheel in every preset. Why I have the flashlight, because I'm not used to the flashlight. Let me change this. Well, I don't have a toolbox, just I have med kits and flashlight.
as heaven. Today, I don't want to play with the Neo Killer. I don't like it. Oh, this is the witch. Fuck me. I'm drawing the palette because I need to create a little bit of space. This player is gonna hate me. Oh, I dropped my flashlight. I don't know where he should be. Go, go, Claudette. Come on. Speak to Jen. I have time. No! Follow me, killer! Please don't follow me.
run. Run. Just teleporting. Don't move. Come on. I don't need any surprise with a hex because maybe have the one scape there and let me check another gen. It's complete. This way. Here. Here. Awesome. Check the killer. Oh, fuck. He's dead. Shit is she can use the teleport. Yeah. Okay. Gonna try to save him. Oh. Go outside. Here. Oh my goodness. Nice, GG.
it's not a new killer. Yay. Oh. Oh. No. Boba over here, Billy, I don't know. Oh, the hell, baby. Okay. It's more easy to play with him. Shit. Shit. Oh my goodness. Half a hex, but what hex? No. No. It's not ruin. Oh, it's ruin. Dude, yeah, it's ruined. Oh shit, let me try to find him. Oh, but it's ruined. Oh, someone is here. Yes. Yes, 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 yes. For me. For me. I don't like it. Run, 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 run and go away. Fuck. That's fine. Oh, oh shit. See ya. Maybe someone found the hex? Yes, nice. Stop with your camping mode.
I know, I'm pretty. I don't see him. Oh.
Nice, nice, nice. No, fuck, shit. Okay, it's fine. I saved too. Come on, open the door. Nice, GG. You see me? Now I want Iron Will with this character. Awesome. Eight seconds to die. Maybe, I don't know. I play maybe 3 or 4 match and I'm dying 1. I'll be right back.
I don't like this map. Maybe he's a chopper? Oh. It's very weird when I'm one in this map because it's very small. Maybe I have barbecue and she because she found it super fast. What the hell with the team? Oh shit, ruin. Okay, he's upstairs. Wait a second. Okay, he's downstairs. Thank you.
Nah, he's just there. That. My goodness. I don't know why he used the same hook. Guy is that. I have a chance. The other room.
I don't know. Where is she? Down. Go downstairs. Downstairs. It's downstairs. Go, 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 go. Fuck, I told you, go downstairs. Every time you found the hatch downstairs. Nope. Yeah.
Oh, it was the Demon Gorgo. Hey, Dante, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues mira, anda. Ando bien. Espero que tú igual. Igual, fíjate, la verdad, he estado esta semana, tuve 2 semanas de vacaciones. Bueno, mañana es mi último día de vacaciones, so. So voy a estar triste mañana sí voy a estar triste. Mañana sí voy a estar triste y digo, shit, es mi último día, o puede ser. Pero mira, trabajo domingo y ya lunes y martes tengo libre otra vez. Pues creo que cosa igual. Thank you.
Don't follow me, don't follow me. Me jodí. Sabía yo. Está bien, una está reparando. Pero fíjate, voy a ver si hago revocaciones el mes que viene, 2 semanas. Están todavía para el... de días por ahí. Esta tía se ha pasado de buena gente. Ay, me jodí. Haga pelo. ¡No! 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 ¡Go away! ¿Qué es token? Yo sé que estoy guapo y todo, pero... se han tardado mucho en reparar los motores. A little bit. Not too much, but a little bit. Well, rest in peace. No sé cómo termine de verdad la partida, pero... lo que falta es un generador nada más. Y mira, ese está... nadie está reparando. Ay, mira, me voy. Me da depresión. Me da depresión. Es que es imposible cuando... es como que me da depresión, mano. Me voy. ¿Tú sabes lo que es eso? Morirte por... a falta de un motor. No puede ser. No había nadie reparando. Me da depresión. Me voy. Ay, no puede ser. Antes están del cara. Se manda. Algo que encuentro divertido es que me he dado cuenta que antes de poner el nuevo killer y el survivor, como que cuando tú morías en las partidas te quitaban tus items. Obviamente morías y te los quitaban. Ya no los están quitando. Creo que quitan, si acaso, a lo mejor algunas cosas parte, pero no están quitándolo todo. Otra cosa que no sé, si a lo mejor lo que están quitando son los addons y están dejando la linterna, no sé. Ok, creo que voy a jugar el mismo mapa. Me he podido joder, es mi mapa. Hicieron ahí una ofrenda. Pues mira, el killer, el survivor. Bueno, de perspectiva mía, está cool físicamente. En cuanto a los perks, tiene uno que está muy bueno, que me gustó. Cuando tú limpias un tótem, te sube un 6% para poder reparar. Si obviamente el killer te pega y te pone en estado de herido, pues obviamente te quita. O sea, tendrías que limpiar otro perk, perdón, otro tótem para poder activarlo. Y te aumenta un 6%. Hay otro que es un blinding. No entiendo todavía bien ese. Pero de los tres que tiene, el más óptimo y el más cool es ese que tengo. Del killer. El killer lo odio.
En primera, así, a rajatabla, sin quedarme, sin que me quede nada por dentro. El killer no me gusta mucho. No sé, físicamente está espantoso. Los perks están bien pillines, o sea, de que están muy a favor de él. Porque acuérdate cómo él se puede teletransportar. No sé si tenga algún tipo de cooldown. Pero tendría entonces que comprar el killer y probarlo. Yo el que compré. O creo que es el K-Pop Dude. Sí, es el K-Pop Dude. Es el de BTS. Es el coreano que está por ahí. Sí, es el K-Pop Dude. El K-Pop. Tenerlo ahí. El K-Pop Dude. Teamwork. La Jill. Campeándola. Amiga, la policía acá, déjame. Vente, amigo. Dejarla ahí y empezar otro. Okay, está allá. Entonces le di prestigio a mi. Es que yo le digo el K-Pop Dude porque es un coreano ahí. Te juro, tú lo miras y parece un BTS. Y yo le digo el K-Pop. Work PG. No lo paré, ¿a dónde va? Chica, yo le aumenté el prestigio al personaje y perdí buenos perks de Leon. Estoy tratando de conseguirlo. Ya lo hice el killer. Me jodí. No. Sorry for you, my friend. Sorry, I'm so sorry. Don't follow me, dude.
te preocupes, que te vas a aguantar un poco ahí. Es que lo tengo que aguantar. Se pone muy violento y... Y perdí autosanación, perdí un montón de perks que me gustaban. Me tumbó. Save my ass, team. Ok. Siento que me va a campear. Siento que me va... Ay, alguien que abra la puerta. Ok, hay alguien allá en la puerta. Lo menos tengo... Amigas y léame. Okay. A mí solamente me ha enganchado una vez. Ay, madre mía. El cup of dude. Okay. Caí de cara. Dirán, esta loca me abandonó. Pero amigos, son cosas que pasan. Yo tengo que ver esta partida. Salir la dura. Es que tiene activo el... ¿Qué perk será ese? El que tiene Jin a mano... A mano derecha. No sé cuál será. Voy a chequear, me da curiosidad a ver cuál es. ¡Y es Borotan! ¡Qué jodido! ¡Ah! ¡Ah, GG, perro! ¡GG! Menos mal que tenía Borotain. Déjame ver, me da curiosidad a ver qué perk era ese que tenía Jill. A mi amiga Jill. Ok, era este. Overcome. Oh, tiene que ver con la speed. Claro, cuando estás herida, te mueve. Tienes un bono de 2 segundos. Me parece que corre un poquito más. GG, perros. Tenía buena racha, ¿eh? Tenía buenos team. What? Dos connection. No. Quiero abusar con boba. Ay, no quiero. Ok, tengo 32. Míralo aquí. Míralo aquí. Ok, ya encontré este. Oye, este lo quiero. Necesito autosanación ahora.
Y si me sale autosanación, me sale bastante rápido para subirlo de nivel. Y te juro que no le vuelvo a dar el prestigio a ningún personaje. Eso dije la última vez. Y le di. Ve que no te lo están. Bueno, no morí, pero. No me lo están quitando. Yo tengo un vicio de Dead by Daylight que yo tengo que ya desconectarlo. Tengo que desinstalarlo definitivamente. Tengo que desinstalarlo. Para cuando vaya a jugar, diga, no, no lo voy a, no voy a jugarlo porque no lo tengo instalado. Pero soy tan canija que creo que voy y espero con tal de descargarlo. Se supone que yo iba a jugar un ratito a Red Dead Redemption 2 online. Pero dije, ay, no quiero todavía. Quiero jugar este. A ver si podemos jugar en Raccoon. Raccoon. Me hace falta ese de autosanación. Hecho, eso me ayudaría un montón y lo perdí. Two maps. Crow Eyes and Raccoon. Please, Raccoon. Please. Oh, my offer. Hawaii. You're gonna hate me. You're gonna hate me. Oh my goodness. I know you want my ass. Hey, Antonio, welcome to my house.
Ese killer me va a odiar. Menos mal que tiré la paleta antes porque activo eso de... Para que no la pudiera bajar. Pero lo, se la di como quiera. A ver si ahí me robó. No, no, me lo puso ahí para que yo me giliara. La tipa es la mejor. ¿Ve? A romper esto porque es que ese killer siempre usa no one escape de y yo ando como que no quiero que no me va a sorprender la amiga con No One Escaped It. Not today. Creo que el del centro. Sí, hay alguien aquí. Okay. Follow me. Llega hasta la madre. Don't hate me. Amiga, sé que estás ahí. Amiga, no me odies. Ajá. Yo te veo, loca. Don't hate me. Okay, vamos para allá. Ave María, tiene. Ya, lo que suerte tuvo. Cayó para el carajo para allá. Tiene, tuvo mucha suerte. Ok, GG. De verdad jugaron muy bien. El killer comió. El killer comió luce. Tiene la.
Tiene la córnea derretida. Sí, mañana entro. Para reír, para comer. Tiene laceraciones en la córnea el cabrón. He aprendido porque, como te digo, yo antes no sabía usar bien el flashlight. Pero es una muy buena opción cuando tiras la paleta y obviamente puedes utilizarla para darle al killer con el flashlight. Le pegas mucho más rápido. Así que el amigo quedó ciego. Eso lo aprendí usando mucho a Boba. Chacho, me pegaba un montón el flashlight. Ahora no, ahora les cuesta un poquito más. Que puedes hacerlo mientras rompe la paleta o mientras... Nice. Mientras rompes la paleta o mientras estás... Lo golpea. Tienes las dos formas. Max Studio Maya 3D. Estoy volviendo a mis caminos del 3D otra vez. Estudié eso y se me han olvidado muchas cosas. Así que algún día me verán por ahí haciendo estos streams extraños, haciendo 3D o animación o algo. Yo creo que estoy pensando en implementarlo. ¿Cuándo? No sé. No sé. Ay, Bube es mi amor platónico. Ese es mi bebé. Mira que con Bubba yo he aprendido un montón. Bubba me ha enseñado. Chacho, te digo, una vez entré y me dieron con los flashlights desde que empecé hasta que acabé. Yo era un team de cuatro. Eran cuatro Fermín. Estaban vestidas iguales. Y las cuatro tenían flashlight. Eso quiere decir que andaban en grupo de cuatro. Y es bien confuso porque tú enganchas a una y obviamente como todas son iguales no sabes si enganchaste una dos veces y así. Oh, nice. Ok. GG, pues. GG. A ver. Se rindió el killer y dijo, no. Hasta aquí llegué. Okay, déjame ver. Nice. Too fast to freeze. Pues mira, hasta ahora tengo a Boba porque los usan. Al principio, me quedaba enredada con la sierra en todos lados. Ahora no, ahora sí ya. Ya lo entendí. Yo decía. Entonces, yo veía que la gente se pegaba y tocaba el Boba y se quedaba así como que. Como con mucho tiempo. Y es que. No puedes dejar, o sea, cuando activas la sierra, tú tienes como un mini cooldown. Y ese cooldown, tú lo que haces es que cuando lo aprietas, no puedes dejar, o sea, se empieza a poner en rojo. Y si se gasta, pues obviamente, pues ese es lo que vas a usar del espacio de la sierra. Pero si lo aprietas antes de que se termine la línea roja, las tres veces, el boba se queda automáticamente muchos segundos con el efecto de la sierra bien rápido. Pero tienes que tener cuidado porque, chacho, agarra cualquier cosita y te la llevas enredada y prácticamente fallas y te tardas un montón en recuperarte. O sea, tiene un cooldown bien, como unos 5 segundos. No sé quién lo puso, a lo mejor fui yo. No creo porque ya usaron mi ofrenda.
Ethereum. A mi boba me gusta. Me gusta porque tiene unos pairs muy buenos, tiene unos pairs bien pillín. Tiene unos perks ahí que tú prácticamente puedes ver a todo el mundo. Mucha gente dice como que, ay, que eso, esos perks son una porquería. Claro, son una porquería porque te veo así cualquiera. Pero el punto es ese, el punto es eliminar el team lo más rápido que pueda. So, ¿de qué se quejan? ¿De qué se quejan? A llorar para maternidad. Pero sí, hay killer que me ponen de mal humor. Hay killer que a mí me calientan el pecho. Fíjate, cuando no estoy en stream, me molestan. Me molestan y me ponen bien ansiosa, me ponen de mal humor. Siento este único apretón en el pecho que lo que quiero es coger el control y romperlo a ese nivel. En stream no, en stream es como que más easy going. Es como que como uno está hablando con el chat y está jugando. Pues obviamente como que no te enfocas todo el tiempo en eso. Pero cuando estoy fuera de stream, bendito. Tengo una almohada por ahí para morderla cuando me molestan. Yo te digo, me da un coraje. Ay, no. ¿Pero qué es, amigo? Se salió uno. Amigo, ¿pero qué? ¿Estamos usando internet de dónde? Alguien se salió. Sí, estamos en Rage Quit Mode. Sí. Ya está la segunda. Amigo, amigo. Te lo puedo comprar con. Te lo puedo comprar con un puntito. Creo que sí. Voy a escribirla ahí, please. Don't disconnect me. A ver qué más tengo aquí. Cuatro segundos, 6 segundos. Vamos a llevarnos este. Que lo que quiero es, prácticamente es que se tenga que hacer un cambio de córnea. Porque lo que quiero es Raid, derretírsela. raid, it's a raid. My friend Sozy. Sozy, Sozy. Así te voy a decir de cariño ahora. Thank you for the raid. Mira, me tuve que poner esa alerta porque si no, no me doy cuenta cuando me dan raid y los confundo. ¡Es verdad! Mira, me parezco a ti. Mira, tanta mierda y me parezco a ti. Es más, ese emote debería ser mío. Ese emote debería ser mío. Es que estaba acostumbrado a verme con lentes. ¿Qué hay, Bilbo Baggins? Te saludo, amigo. Amigo Sosa, te voy a saludar. Te voy a saludar nada más porque ayer me hiciste como Mickey. ¿Ok? Solamente por eso. Sea, amigo, te mando un saludo y un cálido abrazo. En cualquier parte del mundo que estés. No, no, no. No, no, chico, pero es que mira, estaba acostumbrado a verme. Mira, estaba acostumbrado a verme con lentes. Entonces, los lentes me hacen sombra y me ponen como 3 libras de cachete en cada lado. Y ese es el punto. Es eso, es un engaño, una ilusión óptica. Yo estoy más que bien disfrutando mi penúltimo día de vacaciones. Porque mañana es el último. Pero trabajo domingo y ya lunes y martes tengo libre otra vez. Ay, siento que Goldface, no sé. Siento que Goldface. Qué bueno, ya la gente está dejando de usar el killer nuevo.
rompió esto, qué perro. No, amigo, a mí no me siga. Ok, voy para atrás. Debería ir a hacerlo porque está casi hecho. Ok, está siguiendo. Che, muñeco gritón. Nuevo caballo, vengo a pie. No, no cuela. Te juro, si tuviera autosanación hubiese sido una ganga. Ok, ya hicieron allá. Ok, aquí les voy para allá. ¿No hay nada que me pueda usar? No. Ya lo usaron. Déjame eliminar esto. Porque ese killer también usa mucho No One Escape Dead. Y no estoy ready para morir todavía. Pero voy a empezar otro porque yo sé que ya hay alguien allá. Me imagino que David volvió. Sí, es que yo te digo, yo sin lente. Yo sin lente soy otra persona. De hecho, yo no uso lentes hace. Bueno, yo empecé a usar lentes cuando estaba ya en cuarto año. O sea, el último grado de high school. Cuando entré a la universidad quedé ciega. Totalmente. Y yo pensé que era un cansancio. Y no era un cansancio nada. Y tenía bien. Yo decía, a lo mejor es la vista cansada de tanto estar en la computadora. Pero sí soy otra persona totalmente diferente. Y este año, aunque me gusta tener lente, yo dije, me voy a comprar uno de contacto. Yo llego para stream, uso los de contacto y para el trabajo o para salir o cualquier otra cosa, usaba los lentes estos normales. Aparte de que también quise hacerme como una corrección láser. No sé si con mi condición pueda, yo creo que sí. Pero me da cosita que me entre un lente, un ¿cómo se llama? Un láser por ahí. Amigo, ese killer está en crisis. Amiga, help. Ay, gracias. La samaritana. Pero créeme que quise hacerme una corrección hace mucho tiempo. Pero me daba así, tío, me daba cosita. Ay, como yo casi siempre estoy mucho en la computadora. Y mi profesión conlleva que, bueno, la de ahora no, pero la que estudié hizo que estuviera muchos años frente a computadora. Pero créeme, extraño mi rostro sin lente todo el día. Créeme que es una diferencia. A veces yo digo, me voy a maquillar y yo digo, ¿para qué rayos si no se me va a ver? Así que solamente un poquito de... A su madre, quédate ahí. Amigo, vente, que lo que voy es a dejarte ciego. Ok, está ya. Amigo, no lo descuide, que está casi hecho. Ok. Voy a volverme una acosadora de ese... Siento que me está viendo desde la oscuridad. Te lo dije. Qué perro, mi amigo me está vigilando. Está bien, yo sigo haciendo looping ahí y se va a entretener. Y va a tener dos opciones. Se ve bien cómico el odio muñeco este. Allá. No tengo para defenderme. Déjame checar si aquí en el... Necesito un mezquit. Ahora voy y tiene el jodido perk ese que me ve dentro del sótano para joder. A
Amigo, si lo tiene, hay que tener demasiada mala suerte para que... Una triste caja. A su madre lo hicieron. Tengo que ver, espérate. Tengo que ver en qué dirección van. Ok. Tiene que estar allá. Ok, hay alguien ahí. Te digo, necesito Iron Will porque es que este tío... Ok, están en la otra. Me jodí. Estamos heridos tú. Ok, está acá. Haga el viaje rápido. El mundo en el medio. A chingada a su madre. Ay, no puede. Que el killer se envolvió mucho siguiendo el mismo. GG, pues. Hace tiempo que no le doy duro al Dead by Daylight, así como para subir la nivel rojo. Ando tratando de dejar el bici un poco. Tratando. Yo también pensé que venía detrás de mí. Pero es que yo vi a alguien que estaba un poquito más abajo que yo. Y al que fue para la puerta que yo estaba velando, venía corriendo en dirección mía. Tacho, yo lo vi allá y dije, me jodí, mira, se me cejó. Ya lo vi. Ay, no puede ser. Y yo ahí de que, uy, se me cerró. Voy para allá y me fui para la otra puerta. Estaba aquí, mira, campeando la puerta a ver si. Te decía, carajo, necesito a alguien. ¡Abran! Ni modo, porque es que a veces es bien jodido. Digo, si yo tuviera. Autosanación, que lo perdí en este evento hace tiempo. Me hubiese curado. Voy a estar troleándome, Dart. Voy a estar troleándome. Me estás troleando. Yo ahí de que, claro, está diciendo. Con mi ceguera, mira, como con mi ceguera. También tengo un minuto. Déjame ir a buscar agua y regreso.
Ah, sí, volví. Ah, volví, volví a tiempo. There you go again. A ver. Me digas que se fue. Oye, pero ven acá, ¿qué vicio hay con este mapa? ¿Qué vicio hay con este mapa que todo el mundo lo está? Esa ofrenda no me gusta. Mándame mis primeros 100 puntitos. Ni Messi, obligado. Llévatelo. Llévatelo, amigo. Cabrón, ¿cómo me viste? Ah, porque me paré. Llegó la madre. Te veo, soy alguien peligroso con el flashlight. Vamos a hacer esto, mira que yo no. Los digo los topollillos. Me gustan los topollillos. Y vi. Yo soy mido 1,60. Cago en mi estatura. Soy tamaño font size. Oh, se quitó el Terry Radius. Oh, se le soltó. Perro se lo quito. ¿Qué cabrón? Mira cómo puse el zombie ahí. Espérate. No me vio. Ni alcohol, mi alcohol tiene eso. Hay que tener cuidado, porque entonces lo que esté cerca del terror rey lo revienta. Voy a empezar con este. Si sí, es de estos killer stalkers que los va matando uno a uno. Voy a tratar de salvar mi alma. Haré lo que pueda. Pendiente porque no tiene terror ready. Oh, está bien, está arriba. Digo, como le hice prestige, perdí la mayoría de mis buenos perks. Ya ando resolviendo con los que tengo nivel 3.
¿El del centro lo habrán hecho? No, porque va aquí, está bien. Aquí. Romper esto, que no vaya a ser que activen a Winescape Dead. Últimamente andan usándolo mucho. Ya le tengo miedo, ya los quito. ¡Oh, la madre! Bien, para acá ahora. Esperemos que... Bueno, está ahí. Amigo. Amigo, contrólate y quédate quieto. Me puso la trampita esa. Está para allá atrás. No me hagas lo tongo. ¿Está arriba? Oh, sí, está arriba. Está ciego. Qué perro, lo dejo allá arriba. Esa es mi carne. Ni modo, falta pan galleta. Está hecho. Un cadáver. Sí. Aquí hay uno. Ah, nice. La amiga vino, ni modo. Vamos a quedarnos aquí. Cállate, en dos dude. Ugh!
ahí viene el killer. El killer, míralo allí. Puedo. Uy, míralo allí. Si está lupiendo aquel. No tengo más cajones por ahí para. No, solamente ahí no. Ya los allí, ¿eh? Ya todavía está loop. Está haciendo looping. Tengo una bronquitis. Aquí hay uno ahí. Y hay uno en la esquina allá. Intentar agarrar este aquí otra vez. ¿Qué hacer lo de chilling en chilling? Hijo de puta, lo bajo a cero. Bueno, es que si entro en pánico no tengo problema que explote el motor porque no me oye. Allá, ok. Amiga, pero corre para acá. Yo casi siempre cuando corro, trato de que. Sígueme. No, difícil. GG. Ay, no. Nope. No te vas a quedar con ella, lo siento. Ay. Lo siento. GG. De hecho, déjame ver. Creo que voy a jugar como dos partidas más tarde. ¿Qué hora es? Son las 9. Bueno, un par de partidas más. Ay, madre mía. Ahora sí, déjame dejarlo ahí.
Un segundo. No había visto tu pregunta. No, no estoy en Puerto Rico. Ando viviendo en Estados Unidos. No, no usaba los códigos. No he chequeado, de hecho, no sé si hay nuevos. Los últimos que vi fueron los de las conferencias. Pero imagino que tienen que haber sacado los de junio. Pero no he chequeado. Claro, dude. Claro, y los reclamo cuando salga el match. En abril yo chequeé, abril, mayo, chequeé y no salieron porque los tiraron en la conferencia esa de By the Glow. Ah, ok, espérate. El killer feo nuevo ese. Ave María, no se cayó, lo agarraron de algún lado. ¿Por qué carajo yo me meto en el locker?
Ay, te lo hice. Te lo hice. Pero déjame cerrar esto. Amigo, el R2. Pero le doy rápido al R1. Ay, fueron tres. ¿Verdad? Eso es cierto. Bien jodidamente dificultoso ver. ¡Termínalo! Nice, en su cara. No sé por qué Diehard no se me está activando, lo voy a cambiar. Se supone que cuando yo esté activo, o sea, cuando esté herido, se active, pero no se está activando. Ya tengo esperanzas de vida. Se lo pasa por afrenta. Oh. Esto que era el hijo de perra. Pero adivina qué, papá. Lo siento. Soy toda una tipa de la Olimpiada. Lo lamento. Lo lamento. Soy toda una dura brincando vaya. Creo que le pegaron al que está allá. Te digo, es bien jodido, bueno. Nice, ok, ya entendí otra cosita del kill. Cuando se activa eso de la oscuridad, hay que esperar a que haga el cooldown. Te digo, hay cosas que no, todavía no las entendía, pero ya por lo menos eso sí ya entendí. Ok, nos queda uno. Ok.
Espérate, está por aquí. Míralo allí. Hay que tener cuidado con los lockers. Déjame cerrarlos aquí. Eso por lo menos le da un delay. No podemos perder esta mierda si lo que queda es un motor nada más. Okay. Nunca he ganado una partida en este mapa. Está muerto. Help. Vi a alguien por aquí. Mira para acá. Lo voy a hacer ni modo. Ok, la otra. Tiene no one escape dead. Y eso es triste. Tiene no one escape dead. Ok, está allá. Tiene no one escape de pa' joder. Vamos a arrastrarme para ahí. Amigo, ábrele y escápate. Te jodió. Cajo pelo. Qué triste, eso es bien triste. Ok, hora de movernos. Eso sí es bien triste. Diablo, yo me imaginé. El primer killer con No One Escape Dead en la noche. Esa tipa es mi héroe. Tiene un break call. Y la puerta que está abierta es la de aquí. Prendió esta mierda. Haciendo telepo otra vez. Se jodió. ¡No! Qué triste, eso sí es triste. Tiene no one escape dead.
Eso sí es triste. Pero obligado, esto lo tiene. Esto se activa cuando te hace el último motor. Y lo puedes ver reflejado cuando le pega a alguien. Triste. Se la tengo que dar. GG. Obligado tiene no one escape. Y tiene, creo que va el Big Gun Chill. Por eso fue que me encontró. El problema es que como lo tiene en este nivel, el range es mucho más corto. ¿Ves? Míralo aquí. Eso se activa tan pronto. Lo tiene nivel 1. Pero este es un peligroso. Por eso fue que yo dije, coño. De momento cuando él vino y enganchó aquella y me vio y me encontró rápido en el piso, y dije, coño, tiene que tenerlo, pero el range no es muy, muy grande porque está en nivel 1. La jugó bien. Triste y devastador al mismo tiempo. Déjame chequear lo de los códigos. Storm. Déjame chequear aquí. No es Blood Bank. Blood Bank. GG. Next. Ha hecho un tequilita. O sea que no quiero terminar en el chupistring. De deber de terminar un chupistring. Déjame ver. El otro es. Get that back. Pero déjame ver si lo escribí bien. Maybe me falta una T. Yep. Por si dije, coño, qué raro que le hayan escrito así. La mesa, una mochila. Deja ver qué más, qué más, qué más, qué más. Double rainbow. Okay. Doble arcoíris. Double rainbow. Déjame ver, me estoy troleando. Double what? Dope. Dope? Let me check the U. Yeah. Yo, tú eres el mejor. Que joderse. Tú eres lo mejor que haya llegado a este stream el día de hoy. Va para allá. Me regalo puntito. Espérate. Déjame usarlos en este. Tengo esperanza de que me va a salir mi perk aquí. Tengo esperanza. A ver. No. ¡Oh! Míralo aquí. Lo recuperé uno. Ay, recuperé uno. Motherfucker. A ver aquí. A ver, vamos a chequear con esto. El personaje me gusta, pero es que no tengo los perks que yo quiero. A ver. ¿Saldrán? Amigo. Este personaje me gusta usarlo, pero me gusta usarlo con esta ropa y siento de que si entro con ese killer, como el personaje con esa ropa se ve bien tontito, me sigan. Es normal, siempre me siguen cuando me pongo con ese personaje. Déjame ver. Ok. Ok, ya tengo otro. Déjame jugar un ratito con mi amiga la... Es que Leon me ha funcionado muy bien las partidas, fíjate, los perks que le tengo a Leon. Voy a dejar con Leon un ratito más.
Sí, yo vi que había gente haciendo esas cosas. No, pero yo me jodió demasiado con la sacando peli y sufriendo. Y mucha gente no compró el kit. Yo espero que en algún momento más adelante lo pongan de nuevo. Yo creo que los ponen más adelante otra vez. No sé, igual la esperanza de que después de que termine la serie, pongan. Estuvieron diciendo también que querían tratar de agregar a Jason, pero es que el problema de Jason es que Jason tiene, bueno, aparte de que Jason tiene un juego es prácticamente como este, que es sobreviviendo, pero solamente de él, pues puede ser que en algún momento pues como que aflojen un poquito y digan, mira, pues también podemos ponerlo. Pero la referencia de ese es el Trapper. El Trapper es lo más cercano al Jason. Ah, ve. Entonces te quitan los addons, pero ya no te quitan las piezas. Ok. No está mal. Sí, porque esto no me lo quitan, me quitan los addons. Ah, nice. Si lo pusieron así, está mucho mejor. A ver. Voy a jugar en este que tengo ganas de jugar aquí. Este mapita me gusta. Ponerle este. Incrementa el brillo para derretirle la córnea. Pero es que ya tendríamos a Nemesis. Ya tendríamos a Nemesis. Yo añadiría, yo vi uno que es de esta gente que hace mods, cosas así. Y era It. It no lo han puesto. Puede ser. Yo digo, yo votaría por It. It no lo han puesto todavía. Estaría cool. Pero tú lo buscas en YouTube y te aparece un mod de It. Y vas a ver lo espectacular que es, porque es que pusieron incluso hasta los perks y explican los perks de cómo serían si tuvieran los teleports y todo ese tipo de cosas. Se ve bien cool. Está bien hecho. Esa gente que son fans. Ese sería un buen killer. Pero a ver, Wesker, si yo lo pusiera de killer, sería como un cosmético. Que tú pudieras usar a Nemesis con el outfit. Igual que como Leon, que tiene diferentes ropas. Igual Steve, que puedes comprar. Si compraste el Jonathan de Stranger Things se lo puedes poner, o sea, como un. Pero de Killer, ahí lo veo un poquito complicado. Porque serían dos personajes, dos Killers en una misma película. Y realmente, Wesker no es un Killer como tal. Ejemplo, podrían ponerle un. Oh, ¿cómo se llama? Un costume de. Se me olvidó el nombre de la criatura que tiene. Que tiene la lengua bien larga, que es de Resident Evil, se me olvidó el nombre. Sí, por eso. Yo, lo más cercano a Jason es el Trapper. Incluso la forma de caminar y todo. O sea, es lo más cercano. No me gusta cuando ponen eso. Okay. De Messi. Que le leen de Messi.
tío, te han tirado bien rápido. Tiene barbecue en chin. Hijo de puta, tiene barbecue en chin. Tiene barbecue en chin. Lo descubrí que tiene barbecue. Cabrón, te voy a dejar ciego. Sí, tiene barbecue. ¿Por qué ese personaje intentó salirse del gancho cuando apenas lo habían enganchado? Y ahí con eso, fíjate que esta partida no se va a ganar ni pa. Se gana con un milagro y una misa católica. Se gana nada más que con brujería. Mira para allá. Pero no se murió por el killer, se murió por él mismo. Porque intentó salirse del gancho. Se desesperó el amigo. Ni un motor. Míralo allí. ¿Qué es token? Nunca había visto este motor aquí. Nunca había visto un motor aquí. La primera vez que lo veo. Me pasaba antes, me daba coraje el killer y y seguía a la persona porque la persona me seguía como que vacilando y perdí el tiempo detrás. Mira, todavía está detrás de ella. María, me dejó ciego. ¿Qué es de estos killers token?
No, 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 no venga, no venga, no venga. Oh, está bien. Y es de estos killer que... Estos killer les tocan. Lo veo. Amigo, ni me salve. Quédate por allá, amigo. Estoy ganando tiempo. Voy a estar siguiéndolo. Si ese me salva, ese tipo es un duro. Aguantan. Ave María. Dale, dale, aunque. Estoy reparando, ya estoy muerta. A ver si por lo menos salva a uno o dos, o los dos. Amigo, no todos, aguántate la tos. Gánchalo. Tiene barbecue en chill, hijo de puta. Ay, se quedó Stokel ahí. Estaba bien. ¡Ay, bitch! ¡Wrong!
Ay, no me jodas. No me jodas que me ha pillado. La mierda de zombie. ¿Lo dejará vivir por lo menos? No, el chamaco dejó de jugar, pues. Yo no entiendo por qué una persona, ejemplo, en el caso de que... Déjame revisar el Discord. En el caso de que la persona está forcejeando, o sea, lo tiran, y obviamente se pone a forcejear, y yo voy y lo bajo. Se quedó ahí parado. Y es como que, dude, entonces, ¿para qué forcejea? Eso fue que se aburrió. Yeah, una beer. ¿Cuál es esa? ¿Qué marca es esa? Tiene que ser Corona. Si no es Corona. Esa es mi favorita, las Coronas. Cuando estás en Puerto Rico eran las medallas. Bueno, yo creo que esta va a ser mi última. Déjame ver, ya casi son las 10. Tengo que parar el vicio. Yo no sé si usará Leon, usará Nia. ¿Qué perk yo tengo en esta? No me acuerdo. No. Esa era una de las que yo usaba mucho. Esa era una de las primeras, de las que usaba un montón. Yo tenía un vicio. Listo, esta sí va a ser mi última partida. Lo que eso carga vengo ahora. Muchas veces esta va a ser mi última partida. Ando ya cansada y con hambre. Quiero comer. Pues hice lo main. A mí me gusta mucho la comida japonesa.
Este es lo main. Y tengo hambre. Te digo aquí, yo me conecto y se me va. Mira, dije, voy a transmitir una hora. Llevo tres. Ahí tengo que comer lo main y lo preparé hoy. Espero irme victoriosa de esto. Espero irme victoriosa. Si no voy victoriosa, me voy a molestar. No, perdón. Ay, yo no sé qué. Es como una mariposita por ahí que me está molestando hace rato. Ella es un guatapanazo. Mi última comida fue como a la 1 o 2 de la tarde, son las 10. Son las 10 dentro de 15. Yo creo que es el vaquero. Yep. Entonces esto, a ver si me sale. No sé, cabrón, me haya visto. No, me vi, no me vi. Estás al otro de carna. Me lo voy a encontrar de frente. Sí. Ajá. Me jodí. Ave María. No, qué perro eres. Ave María, me lo pego. Qué rico, hace tiempo que no como eso. Todo el tiempo que ese tipo perdió detrás de mí. Uy, la agarraron con la soga esa. Galpón. Te sigo, hermano. Oh, nice, porque tienen propuesto. Ok. Han perdido. No te digo, cuando los killers se envuelven mucho. Y que es una persona. Un problema porque ya son los motores. Ya hacía así, seguía mucho con el killer, seguía siempre la misma persona por estar ahí bien aficionado. Ya, sí, voy a. El amigo corría hacia allá. Culpa este de aquí. Lo lamento, amiga. Le dieron los nervios. Son nerviosos al amigo. Esta perra se fue. Necesito una carnada de esa persona.
jodió. Amiga, hice lo que pude. Te dije que necesitaba una carna. Y tú está por aquí. Se murió uno. La paleta fue mi salvavidas. Okay. Nice. Oye, el otro está hecho casi, déjame giliarme. ¿Cómo dice? Se lo llevó Pateco. Ay, Dios mío, me autorí. A ver si es ese motor. Ay, hermano. Siento por la amiga, pero me quiero ir victoriosa. Amigo, no, que ya está allá. Oh my God. Me tiro.
qué cabrón, está bien. Está mi amigo. Míralo allá. Me está poniendo lejos de la salida. Ah, sí, estoy muerto. Ni modo. Me fui. No, nunca he ido a Santo Domingo. He querido ir, pero no he ido. Déjame ver. A ver si gana la partida. ¿Morimos o se salpó? No sé. A ver, fijé. GG, está bien, GG. No, la verdad, nunca he ido a Santo Domingo. He ido a Chile. Estuve en Chile un tiempo viviendo. Y estuve aquí en Estados Unidos, en Arizona, Nueva York, Florida, y el último estado que he estado es aquí. Fue triste la última partida. Pude haberla ganado, pero no quería dejarlo vendido. No quería irme así de... Chile es muy bonito. Chile es muy bonito el sur. El norte es muy árido y muy seco y muy sucio. Pero lo que viene siendo de Santiago hacia abajo es muy bonito. Por eso sí hay muchas cosas bonitas que visitar. Yo estuve en el norte viviendo en Antofagasta. Estuve casi el año. Pero viajé dos veces. Viajé una vez en febrero y la otra... el mismo año. Febrero y después viajé en junio. Pero mañana, es que he tenido ganas de jugar Red Dead Redemption, no sé. Quiero comprar un juego que salió ayer, pero todavía estoy más o menos tanteando a ver si me agrada. Es como, se llama The Quarry, salió creo que ayer. Hace tiempo no me juego un jueguito de historia. Empecé Uncharted 2, pero no lo he terminado todavía. Debería. Yo sí, a mí me gusta viajar mucho. El año que viene, espero que se me da ir a Alemania. Sí, de hecho ese juego es como más o menos algo parecido a Until Dawn. Ese me gustó. Ese juego yo lo terminé. Maté a todo el mundo, pero... O sea, no sé, yo en un momento dado me confundí. Sí, es single player. Creo que sí que es single player. Déjame chequearlo, a ver. The Quarry. Hola, madre. Pone The Quarry y sale una película. Ok, no he visto spoiler, pero aparentemente según el juego duraron alrededor de unas 10 horas. A ver si es multiplayer. Yes, es multiplayer. Lo puedes jugar en co-op. Dice... The Cry offer multiple ways from your experience with friends. Yeah, multiplayer. You can play the game solo. Or we up the 7. Oh, puedes jugar con otros 7. En compañía de otras 7 personas. En modo cooperativo. Qué más diferencia, puedes jugar con mucha gente. No lo he visto bien todavía. He visto el trailer. El trailer está bien tontito, la verdad. El trailer fue como que... Bleh. Pero no he visto el juego bien todavía. A
Lo que hago es que como y me siento a ver a alguien jugándolo. Sí, así a mí no me molestan los spoilers así de ver el juego. Pero sí, se puede jugar con 7 personas al máximo. Vamos a ver si me animo y lo. De hecho, en Instant Gaming, el juego está en $60. Déjame ver, Instant. A ver si todavía tengo el código. Oh, no sé si lo tengo así. Ins. Si lo tengo así. Ya, ese. Ahí está. Ahí está en 44. Con el código. A ver cuánto me saldría. 44.51. Pero si lo compras en Steam, está en 60. Yeah. 60, el juego normalito. Oh, y el deluxe está en 70. No voy a ir yo. Ya que estoy aquí, déjame ver si hay alguien por ahí transmitiéndolo. Que solo a ti. Pero el jueguito se ve bien cool, creo que. Creo que me lo voy a comprar. Me está llamando la atención. A lo mejor doy sorpresa para el lunes. No tengo libre. Ahora sí, bueno, mis amores, yo creo que ya me retiro. Tengo que ir a comer. Ya son las 10 y 1. Y a lo mejor consigo un gringo, a lo mejor yo lo que hago es que entro, chequeo y te comparto. Tal vez lo subo ahí mismo a ¿cómo se llama? Discord. Ya así ya no puedo dormir sin ver Twitch. Ese es como que mi momento de relajación. Bueno, Dante, nos estamos viendo. Cuídate, thank you por haber estado por ahí un ratito. Espero que te hayas dado una vibra en mi nombre. Pero todavía no quiero hacer chupistring. Mañana creo, mañana voy a transmitir, sí, creo voy a transmitir un poquito más temprano. Pero, a ver, qué bueno. Siempre se espera gente por ahí. Descansa, pasa linda noche, ahí nos estamos viendo. Chao, chao.